Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Y en el anterior capítulo, primero fuimos a reclamar un anzuelo especial debido a que por fuera de cámara he pescado la caraballa justo antes del episodio anterior, antes de empezar a grabarlo. Y luego fuimos a la isla Merkai y conseguimos un seguro de vida, es decir, esta poción roja, digo, púrpura. Y por último, nos fuimos derechito al templo del Rey del Mar, pero no sin antes y por había una grieta que se podía reventar con bombas, y de ahí conseguimos un cristal de poder. Ya solamente nos faltan 3 cristales de poder para así manifestar el poder de Leaf. Ya verán de qué se tratará cuando, una vez que ya complete los 10, por lo menos. Faltaría 4 para que Neri, el espíritu de la sabiduría, manifieste su poder. Y 7 más para que un espíritu de valor manifieste su poder también. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a continuar. Sí. Listo, ahora llegó el momento de cambiar de objeto. Y listo. ¿Será idea mía o estoy teniendo buen timing con el boomerang? Vamos a romper jarrones. Qué buena falta me hacen las bombas y todo eso. Sí, todavía no se ha llenado la bolsa. Por lo menos podemos tener más bombas. Y aquí hay un ojo el cual necesitaremos dispararle la flecha, pero lo haré cuando obviamente la tenga. Bueno, primero, lo primero, quitarnos a esos chuchus de encima. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y listo. Diría que hemos hecho un combo de enemigos, pero yo no diría así, sino que más bien hemos encadenado varios enemigos, tanto con el boomerang como con la espada. No necesito el corazón de momento, la rupia sí, porque para así acumular dinero para comprar algunas cositas como los cristales de poder, sabiduría y valor. Y aquí otra oleada de enemigos. Toma, toma, toma y toma. Una oleada de 4, más bien. Y con eso hemos desbloqueado las puertas. Hemos abierto más puertas. Y retraemos las púas, el cual bloquea a la olla morada, la cual contiene más polvo de fontianita, o como se llame. ¿Para qué me complico con los nombres? Y cofre, veamos qué contiene. Wow, una rupia de 100. Y ya volvemos a tener más de 2 dígitos de rupias.
Y por aquí parece que no. Voy a mirar. Nada más por curiosidad. Lástima que el boomerang no tenga tanto alcance. Bueno. Por el momento no puedo acceder a este cofre de momento. Así que vámonos para allá. Vamos a bajar. Y de nuevo los guardias. Vamos por... Solo un poco más. La pista al barco fantasma no puede estar lejos. De acuerdo. Pero primero vamos a la zona segura. Para luego apuntar con el boomerang. Al ojo espectral. Ahora, creo que eso ya es suficiente como para darle. A ver si nos da tiempo. Y nos lo cargamos. Perfecto. Veamos. ¿Qué nos dice esa cosa? Esta litografía. Y aquí la segunda de las piedras regentes. Y aquí vamos con segunda. Nah, voy a escribirlo en números romanos. Aunque tampoco se me da bien que digamos. Segunda de las piedras regentes. Aquí hay cofre. Diga, hay bombas. Mejor cuando ya perdamos algunos puntos de salud o algo por el estilo. Cuatro piedras regentes son las que gobiernan el emblema. Interesante. Cuatro y por ahí veo seis. Dicen ser cuatro, pero veo seis. Y... ha sido más arriesgado. Y aquí la cuarta, las piedras regentes. A ver. Ups. No se me dio tan mal. Y listo. Ya tenemos más pista. Y nos quedaremos quietos hasta que pase el espectro. Y... vamos a ir despacito. Ya. Me imagino que esta puerta es para dibujar. Ah, no, por aquí no es. No pasa nada. Y ahora vamos a cambiar. Rapidito. Antes de que se gire. Y vaya. Vaya, se fue derechito. Ese ojo espectral se fue derechito a la bomba. Y aquí la tercera de las piedras regentes. Y con eso vamos con... tres. Ya sabemos cuál es la primera, pero listo. Ahora sí. Y listo. Más polvo de fortianita. Para más tiempo. Ante la piedra maldita estás. Pues llevo a la ruina a todo aquel que me lee. Oh. Bueno. Qué bien. Por lo menos lo intenté. Ya veo. No debería haber leído, ¿verdad? Está bien saberlo. Ups. Un momento. Primero me deshago de esta cosa antes de que me dé. Y wow, le alcancé a dar. Menuda precisión mando. Primero la pala y después
La bomba. Ups. Oh, oh. No apunté bien. Ahora sí. A ver. Ups. Oh, corre. Eso estuvo cerca. No lo destruí, pero vale. Me ha visto. Pero... evité que me viera. Y ahora toca esperar a que pasen los guardias. Los espectros. Ya iré más tarde por el ojo espectral. Aunque estoy arriesgándome demasiado, pero vale. Ahora. Vaya. No estoy calculando muy bien. Vamos a ver si revientan. Wow, después de varias bombas más tarde. Y bueno, ya intuyo que ya debería ser. Justo cuando no necesito, es que le da por soplar. El emblema sagrado empieza y acabarás con nosotras, las piedras. Plasma el emblema y se abrirá un nuevo camino. Interesante. Me pregunto cómo será el emblema sagrado. No será así. Ya. Intuyo que debe ser una Z. Perfecto. Has tomado una buena nota. Hay 4 piedras, así que... Bueno, ya lo he hecho antes de poder llegar a esa, así que bueno. No pasa nada. Antes tengo que ir por el boomerang para aturdir el ojo... Un momento. Lástima. Un momento. ¿Qué tal si me doy la vuelta? Y luego le doy... Y listo. Oh, oh. Ups, ese está cerca. Y ya. Perfecto. No tenía que haberlo hecho más de una vez. Creo que ya me he pasado un poco. Y ahora sí. Plasma el emblema sagrado. El emblema sagrado. Y un nuevo camino se abrirá ante ti. De acuerdo. No ha ocurrido nada. ¿En serio? Listo. Ya estoy de vuelta y ya entendí. No era la Z. Creo que me equivoqué. Bueno. Intentaré dibujar algo así. Y listo. Ya va a ser lo que me faltó. Ya entendí qué me faltó por hacer. O más o menos. Más o menos lo entiendo. Si mi mano no se moviera sola. Y listo. Por fin. Por fin lo dibujé. Creo que me había faltado un detallito más. Simplemente me olvidé del camino de vuelta hacia la primera. Y ahora sí. Y ya llegamos. Primero. Lo... Wow. Uy, mira el tiempo. Si me hubiera demorado unos segundos más, hubiera perdido toda la vida. Y listo. Pon el emblema sagrado contra la carta náutica para plasmarlo. El templo del valor solo se abrirá al portador de la llave del sol. Interesante. La llave del sol.
El templo del valor. ¿Qué querrá decir eso de poner el emblema sobre la carta náutica? Tengo la sensación de haber visto la carta náutica de esa piedra antes. Pero es diferente. Quizás esté al revés. Echemos un vistazo. Wow. Y listo. Ya. Ya está resuelto. Bien, Jonathan. A eso se refería con poner el emblema contra la carta. Aquí está el emblema. Pero eso es solo agua. ¿Crees que habrá una llave? Deberíamos volver y preguntarle a Lineback qué opina. De acuerdo. Pero será en el próximo capítulo. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!